¡Somos banda! Eso. ¿Vieron la energía con la que entré? Chingada madre. Así se entra, con esa energía, ¿no? Como de ritual, como cuando se arma la rueda, ¿han visto? Y están todos así, ¿no? Estoy representando a cada uno de la rueda. Está la rueda así, como rueda africana, están todos en trance de danza, están así todos. Y alguien siente el llamado, alguien dice, es mi momento. Creo que es mi momento. Ya se armó la rueda. Creo que es mi momento. Este es mi momento de brillar. Esta es mi canción y este es mi momento. Y entonces es así, o sea, como que hasta agarran aire. Como si te fueras a meter a la alberca, así como de... Y te metes y ahí ya te da pena. Ya es como de... Ya nada más le haces así como... Ahí bailas sin ganas, ya. Ahí, como teibolera desganada, ahí, así de. Como teibolera desganada, así, sin vocación, ¿no? Con la mirada perdida. Ahí ya, así como cajero del Oxxo. Así de. Por 15 pesos más. ¿No se quiere llevar unas canelitas? ¡No! ¡No quiero unas canelitas! Lo que quiero es que le eches ganas. Por eso no vas con la más guapa, ¿no? Vas con la que le echa ganas. A ver. ¿Sí? Sí. ¿Sí se parece a la comadre de tu mamá? Sí. ¿Que además es tu madrina? Sí. Piensen en su madrina. Pero tú la ves y está así. Y tú, claro, madrina. 20 pesos. Órale. Para eso cambié el de a 100 por de a 20. Se me acercó una niña. Ya cambié de tema. No, no se espanten. No, se me acercó una niña en el table, o sea, no. Así de, ¡ay, yo no vine a escuchar esto! Temas difíciles, ¿eh? No,
Se me acercó una niña en otro contexto. Se me acerca una niña, se me acerca la niña, de este tipo de niñas. La niña con su estopita en la mano. Su alientito. Su alientito así como a guayaba, ¿no? Sus ojitos. Rojos. Yo creo que tenía alberca. O había llorado mucho. O venía drogada. Pero no la quise juzgar así de entrada. Fue, yo dije, bueno, voy a pensar que tenía alberca. Se me acerca la niña. Se me acerca la niña con su estopita en la mano. Y me jala aquí del ropón. Me jala del ropón. La niña me jala. Y me dice la niña, me dice con sus ojitos rojos, me dice: ¡Doña Gladys! ¡Doña Gladys! Y yo, ¡Doña Gladys! ¿Me da uno de rojo? Y yo, me volteo, ¿no? Con la niña. Me agacho así con la niña. De eso que hasta pones tus manitas en las rodillitas, ¿verdad? Y le digo a la niña, así yo agachado, le digo a la niña: no, no es cierto. No me agaché. ¿A quién queremos engañar? ¿A quién queremos engañar? Fue más bien así. Me agarra, me llama la niña y yo: ¿qué quieres, niña? Así, de tú a tú. De hecho, fue así: ¿qué quieres, niña? Porque ya no sé qué les dan en el pollo a los niños ya. Vamos a hacer de cuenta que sí me agaché. Porque es muy humillante. Me agacho con la niña. Se agacha la niña también. ¿No? Porque dice: ¿por qué se agacha? Si estamos del mismo tamaño. Ahí estamos los dos agachados. Innecesariamente. Como cuando te agachas en las fotos. Y te dicen: ¿por qué te agachas? Si no estás tapando a nadie. Ahí estamos los dos agachados. Doña Gladys, me dice la niña. Doña Gladys, ¿me da uno de rojo? Y yo así: claro, mi niña. Claro. Saco un tamal. Mi mejor tamal. De rojo como sus ojos. Le pelo el tamal. Así los pelo yo, como plátanos. Volteo a ver a la niña y le digo a la niña, le digo: ¿quiere tamal, mi niña? Y la niña, con sus ojitos rojos: ya trabada la niña en drogas. Y yo: ¿quiere tamal, mi niña? Y yo: 15 pesos, niña. Cuesta 15 pesos, niña. Yo ya emputado: 15 pesos, niña.
Yo también ya estaba drogadísimo. Pinche Mason, hija de tu puta madre. Pinche peso, niña. Me volteé a ver la niña con sus ojitos rojos y su alientito así como a guayaba. Y me dice la niña, me dice: ¿Me lo fía? Y yo: ¡sáquese, pinche drogadicto! ¡Órale! ¡A chingar a su madre! Sí sentí feo por la niña. Sentí feo, pero yo no fío. Se lo pude haber regalado igual, ¿verdad? Porque se lo aventé así como de... O sea, igual desperdicié un pinche tamal. Pero dejé en claro mi postura. No es cierto. Nada de lo que acabo de decir es cierto. No, sí es cierto. Es un clásico, ¿no les ha pasado? Que despiertas y eres la señora de los tamales. Despiertas y eres doña Gladys. ¿No les ha pasado? No, no te ha pasado, amiga. ¿Cómo te llamas? Tere, no te ha pasado. Pero imagínate, Tere. Imagínate, Tere, ¿eh? Imagínate. Que mañana despiertas y no eres Tere, Tere. Tere, Tere. Ah. Que no eres Tere, Tere. Eres doña Gladys. Mañana despiertas a las 5 de la mañana. Ya tienes que hacer ese pedo de los tamales. Pero estás en shock. Porque dices: pero si yo soy Tere, ¿qué pedo? No es cosa fácil, ¿verdad? Ahora, estás en shock. ¿Qué haces, Tere? ¿Haces o no haces los tamales? Si los... ¡Claro! ¡Claro que se hacen los tamales! ¿Sí? Estamos en México, o sea... No es que te puedas dar el lujo así de: ¡ay, estoy en shock! ¡Hoy no hago tamales! No, señor, se hacen. Yo tenía tamales de rojo, de verde, de mole, de rajas, de rosa. Quesos no sé de qué son, pero se les echa pasas. Cuando no sepan qué está quedando, échenle pasas. Échenle pasas. Así de: ay, no sé qué está quedando ya. Pasas. Pum, picadillo. Gracias. Pasas. Y piña. Pum, platillo navideño. Que ahora pura piña, algo hawaiano o algo culero. Y yo como doña Gladys, yo ya en doña Gladys, yo tenía unas chichotas. Chichotas, ¿eh? Pero de esas grandes. O sea, que hasta te duele la espalda de esas chichotas. Grandes. Y buenos tamales. Buenas chichotas y buenos tamales. ¿Cómo sabía yo
que eran buenos mis tamales. Yo sabía que eran buenos mis tamales porque yo me levantaba temprano, hacía mis tamales, que yo creo que así se hacen. Igual me estoy equivocando, pero bueno, yo hacía mis tamales y luego salía a vender pues mis tamales. Y llegaba a mí la gente a pedir tamales y yo a la gente, a mis clientes, yo los trataba. ¿Cómo? Como mierda. Como mierda trataba a la gente yo. Así como mierda. Y seguían viniendo. Así sabes que tu producto es bueno. ¿No? Gracias. Tú da un pésimo servicio y la gente sigue viniendo, felicidades. Es bueno tu producto. Son buenos tus tamales. Oh, estaban ahí, por las chichotas. Y yo pensando que eran los tamales. Y yo, óyeme. Los tamales están aquí, Hay una fila de pubertos y yo así. ¿De qué vas a querer, chingada madre? Vamos a ver a la chichona malhumorada. No es cierto. Nada de lo que acabo de decir es verdad. Ay, no me digas. No te preocupes, Tere. Tú mañana despiertas y eres Tere. No te preocupes. Yo quería hablar de Doña Gladys, que Doña Gladys y yo tenemos algo en común, que no son las chichotas. Doña Gladys y yo vivimos en la misma colonia, ahí en el mismo barrio y todo. Y Doña Gladys y yo no vivimos en un lugar que ustedes digan, que vayan a ver y digan. ¡Ay! ¡Qué padre! No está padre ahí donde vivimos Doña Gladys y yo, o sea, está feo. Está feo, o sea, feo. Está feo, el lugar está feo. ¿Se acuerdan que fue lo del temblor del 2017? ¿Se acuerdan? ¿Sí? Ahí por donde yo vivo no pasó nada. No pasó nada, pero de todas formas fueron a ayudarnos. Así la gente dudando así de... ¿Aquí tembló o no tembló? Así de, un frutzi. Y yo, bueno. Un sándwich. Ok. Ahí te faltó barrer, güero. Yo, así, oye, aprovechando la ayuda. Está feo por donde yo vivo. No sé si se han fijado, pero bueno, yo soy de Morelos y no sé si se han fijado, pero la gente de Morelos, de Cuernavaca, tenemos como ahí como un leve retraso. Sí. No sé si se han fijado. Apenas perceptible, que se agudiza en las elecciones. Son las elecciones y así de, ay, Cuauhtémoc Blanco, me parece buena idea.
Y ahí va mi gobernador Cuauhtémoc Blanco. Y tiene un cagadero. Tiene un cagadero. Y pero aguas, ¿eh? Les voy a dar el tip. Gente que no es de Morelos, les voy a dar un tip. Si van a Morelos, si van a Cuernavaca y se suben a un taxi, no hablen mal de Cuauhtémoc Blanco. No. No lo hagan porque a los taxistas en Morelos les mama Cuauhtémoc. Les mama Cuauhtémoc. Tú hablas mal de Cuauhtémoc Blanco arriba de un taxi y el taxista es así, está conduciendo acá. Tú hablas mal de Cuauhtémoc Blanco y te voltea a ver el taxista así. Con sus ojitos rojos. Su estopita en la mano. Su alientito. Su alientito así como, como a solvente. Porque ya les vale verga la guayaba. Ya en descarado, ya así de... Gracias. Te voltean a ver así. Ya valiéndoles verga el camino, ya así. O sea, van y hasta dan la vuelta así de... Oye. Y te dice el taxista con sus ojitos rojos y su aliento a solvente, te dice: es que no lo dejan trabajar. No lo dejan trabajar. No lo dejan trabajar. Así, pisando el acelerador. No lo dejan trabajar. Tú así de... que no sabes si vas a llegar a tu casa. Mandas así un mensaje a tu mamá: mamá, te quiero. No lo dejan trabajar. Que lo dejen. Que trabaje. Porque no lo dejan trabajar. Y yo, yo me imagino, o sea, ¿cómo? O sea, Cuauhtémoc Blanco, como gobernador, es como cuando era futbolista, o sea, él quiere trabajar, pero alguien lo está cubriendo del otro partido, así de... Imagínense, Cuauhtémoc, ¿no? Llega Cuauhtémoc Blanco así, con su balón. ¿Ya llegué? Y le dicen: señor Cuauhtémoc, deme el balón. Y Cuauhtémoc: no. Deme el balón, señor Cuauhtémoc, y tome esta pluma. Y Cuauhtémoc: no sé escribir. Deme el balón. Y Cuauhtémoc: no. Démelo, señor Cuauhtémoc. Ya es gobernador. Y él: no. Bueno, sí. Agárralo. Señor Cuauhtémoc, sea más serio. Llega el otro día Cuauhtémoc Blanco, ya con toda la actitud, ¿no? Ya con su pluma aquí, así. A ver, ¿dónde pongo la tache? No sabe escribir y es como... ¿Dónde pongo las taches? Llega su asistente con los papeles. Sí, señor Cuauhtémoc, aquí hay varios documentos que firmar. Claro, dice. Dámelos. Es más, toma el balón. Toma el balón del fútbol. Y dame el balón de la democracia. No es cierto. La verdad no. La verdad es que Cuauhtémoc como gobernador es como cajero del Oxxo.
Y entonces ya él, ya por fin va a firmar algo y sale alguien del otro partido a cubrirlo. Y Cuauhtémoc Blanco atrás con su pluma así de: ¡no me dejan trabajar! Y tiene un cagadero. Está muy feo ahí. Mi colonia está muy fea. Sí. Hay ocho palabras que no quieres escuchar en el callejón más oscuro de tu colonia culera. 8 palabras que no quieres escuchar, que son: ya valió verga, hijo de tu puta madre. ¿Verdad? Si vienes en grupo, es como quiera, ya se los cargó la verga. Porque puedes venir acompañado, ¿eh? No quieres escuchar eso. Casi en ningún contexto. O sea, no es que te subas al avión y quieras escuchar eso, ¿verdad? Ya valió verga, hijos de su puta madre. No. Menos si es de un árabe. No es cierto. Eso es xenofobia. Pero no fuera tu amigo, ¿verdad? Con una bolsita de drogas. Ya valió verga, hijo de tu puta madre. ¡Claro! ¡Claro que ya valió! A ver, levanten la mano. ¿A quién han asaltado? Es que como hablo muy lento, es: levanten la mano. Y hago una pausa así como de Andrés Manuel López Obrador, yo. Levanten la mano a quien los han asaltado. O sea, ¿quién ha sufrido algún asalto? Ok, igual son muchos que viven en colonias culeras. A ver si están de acuerdo conmigo. No siempre se te acercan y luego es: ya valió verga, hijo de tu puta. ¿Verdad? No. Hay como primero como una frase de introducción al asalto, ¿no? O sea, primero son como amables. Son como 7 palabras que anteceden estas 8. Que tú no ves venir estas 8, porque estas primeras 7 son como amables. Son: ¿me da la hora, por favor? No quieren la hora. Es como spoiler alert. No creerá lo que sucede en el segundo 16. Es como: ¿me da la hora? Sí. Tú no lo ves venir. Un poquito sí. Un poquito sí, porque nadie se te acerca a pedirte la hora así, ¿verdad? ¿Me da la hora, por favor? Ya así como emputado, es como: ay. Yo, fíjense, con mucho trabajo y esfuerzo, yo tengo mi primer buen celular. Eso, gracias. Sí. Esos que viven en las colonias feas, no me lo vayan a chingar aquí afuera, ¿eh? Esos, ese, ya te vi la intención. No me lo vayan a chingar. Lleva su primer pago. Yo ya tengo un buen celular. Yo ya me siento en otro peldaño socioeconómico. Yo ya estoy, o sea, a mí la colonia ya me queda chiquita. Yo ya soy ese vecino que voltea a ver a su vecino y le dice a su vecino: ¡échale ganas! ¡Échale ganas, mano! ¡Hay que chingarle, eh! Yo ahorita, mira, me pide un Uber, ¿eh? Ya, yo ya estoy, o sea, yo ya agarro mi celular bueno y me tomo mis selfies acá
de putipobre, ¿no? Ahí, con, donde está el fondo, el tinaco, ahí vámonos. Ahí donde la casa está en obra gris, ¡eso! Podría ir al parque, ¿verdad? Pues no sería honesto. Yo, o sea, desde que tengo este celular, se los juro, ya no macha, como ya no macha mi estilo de vida con mi colonia, yo desde que tengo este celular no vivo tranquilo, o sea, yo voy por la colonia y voy así, con cuidado. De eso que tienes la mano metida ahí, agarrando el celular, cae una hojita y aprietas el celular así como de... Porque uno piensa, ¿no? Si lo aprieto fuerte, 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 no me lo chingan. Y ahí estoy, apretando el celular así de... ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Estúpido! ¡Soy tu mamá! Y yo, bueno, bueno. ¿Por qué te me acercas raro? Y mi mamá así... Tiene, gracias. Tiene sus problemas, mi mamá. Ya no vivo tranquilo yo. Yo me he fijado que ya muchas veces yo salgo de mi casa y salgo vestido de camuflaje. Hoy vengo de camuflaje de el señor del cola loca o algo así como. Pero salgo como vestido yo ya de camuflaje, porque yo siento peligro, yo veo o siento peligro y yo me hago al árbol así, me hago al ficus así, dame tu celular, pendejo. Yo, ¿de qué habla, buen hombre? Yo soy un árbol. Mire, un pajarito. A tu celular, payaso. Yo creo que si se me llega a acercar un gandul en el callejón más oscuro de mi colonia culera y me dice, ya valió verga, hijo de tu puta madre, yo le voy a decir, efectivamente. Efectivamente ya valió verga. Porque no te lo voy a dar. ¿Cómo ves? Primero voy a agotar las posibilidades, ¿eh? O sea, primero me hago árbol. Si veo que no funciona, ya salgo del árbol así de efectivamente. Gracias. Yo creo que en esos momentos como de peligro, de asalto, así, todos quisiéramos ser como ese tipo de personaje, ¿no? De película que es un hijo de puta, que es un Liam Neeson, un John Wick, que le matan al cachorrito y tú... ¡No mames! ¡Te cae, güey! ¡No, güey! ¿Qué hiciste, imbécil? ¡Pendejo! ¡Vete, vete, vete, mano! Te metiste con el hombre equivocado. Te metiste con el hombre equivocado. Pero en mi caso, ya sabemos que no. Que sí se metieron con el hombre correcto. Mírenme, o sea, soy como el señor chiquito del Monopoly. Como el Monopoly latino, ¿no? Soy... ya estoy.
Eso ya fue cruel. Soy como un Casimerito con bigotes, ¿no? Lo más que le voy a dar yo es ternura ahí. ¡Ay, cachetón, dame tu celular! Yo siento, yo creo que en esos momentos de asalto, mi mente, viajaría al futuro. Fíjense qué poderosa es mi mente, o sea, mi mente viajaría al futuro y analizaría los posibles finales de ese encuentro, como en la película de Avengers, o sea, así, o sea, yo estaría así de, estoy siendo asaltado y en eso entro en trance, ahí analizando los posibles finales de ese encuentro. El asaltante así de, ¿estás bien, mano? Me voy a llevar esto, ¿eh? Yo ahí analizando los posibles finales de ese encuentro. Y en todos los posibles finales, estoy puteado en el piso, sin el celular ahí, con la sangre derramada. Pero, porque yo no les vengo aquí a contar pura amargura. Hay un posible final, donde me llevo una victoria chiquita. Como yo. Y es, ya estoy a punto de caer puteado al piso, ¿no? Agarro mi celular, lo levanto así, y le digo al gandul, le digo, aquí nadie va a ser feliz. Ya valió verga, hijo de tu puta madre. Te metiste con el hombre equivocado. ¿Saben qué estaría cagado? Que azoto el celular. No le pasa nada al celular. Porque ay, don pendejo, estoy en el pasto. Y tampoco es que haya mucha distancia de aquí a aquí, o sea, es como si se cayera de una periquera. Pero sí me putea. Por lo menos ese tipo de asaltos tú ves, ¿no? ¿Quién te está robando? Hay una cara, un cuerpo y dices, sí, señor, de la vieja escuela, tome mi cartera y mi... Sí, mi teléfono, pero esta es mi tarjeta y este es mi NIP. Es con clave, le digo. No sea pendejo. Por lo menos, ¿no? Es como lo menos que puedo hacer por él. No, es como un asaltante de la vieja escuela. Tú ves un cuerpo y ya. No que ahora hay asaltos que tú ya no ves, o sea, que te roban y no ves. Como esto de la clonación de tarjetas, de las Afores, ¿no? Que tú llegas así, hola, soy viejo, vengo por mi Afore. Ah, ¿cómo no? Aquí están 3 pesos. Ah, gracias. Qué feo, ya, te robaron. O es principio de quincena. Y tú ya estás jodido. Es principio de mes y tú estás jodido. Como si hubieras tragado mojarra 3 veces al día. Y tú dices, bueno, ¿por qué? Con tu celular, ¿no? Ya que tienes aplicaciones. Dices, ¿quién se está llevando mi queso? Checas. Y dices, ah, no, sí, sí soy yo.
Yo me estoy llevando mi queso. Y ahí estás, a final de mes, tragando atún, pasándote el atún con un vaso de agua de tus lágrimas, que es agua salada, y entonces te da más sed. Toma, aquí hay más lágrimas. Es muy feo. Pero ya me alcanza para ciertas cosas. Yo ya tengo cierta solvencia, ¿eh? Ya, sí. Ya me doy ciertos lujos. El otro día, esto es totalmente real. Todo es real. Le digo a mi novia, le digo, o sea, alguien pensó que esto era buena idea. Ahí ya, le digo a mi novia, óyeme, novia. Le digo, vente, vamos a darnos un lujo, vamos a un pueblo mágico, a que nos den un masaje. Y mi novia, claro, vamos, ahí vamos al masaje. Esto es totalmente real. Entonces vamos al masaje, llegamos con la señorita del masaje y yo me pedí algo normal, o sea, un masaje de cuello, así de 1, 2, 3, ya. No, no es cierto. Que me escuche, ¿no? Y mi novia se pidió algo más complicado. Mi novia se pidió un masaje holístico. ¿Ven? Yo tampoco sé. Un alineamiento de chakras. ¿Ven? Yo tampoco sé. O sea, que yo cuando escuché dije, ¿chancros? Un momento. Óyeme. Con razón tengo comezón aquí. Chakras. Y yo, ah, bueno, esto es falta de higiene, ¿eh? Acuestan a mi novia, así, en una camita que te dejan como una donita aquí en la cara, ¿no? Ahí la acuestan. O sea, mi novia le dijo eso a la señorita, y la señorita por dentro fue, o sea, ella le dijo un alineamiento de chakras, un masaje holístico, y la muchacha por dentro fue, no tengo idea. Pero por fuera se hacen los tamales, ¿cierto? Fue claro. Claro que lo hago. Por 1,000 pesos lo hago. Acuéstese ahí. La acuesta y se va la señorita. Se va, se va. Se va. Como 15 minutos se va. Yo creo que a googlear qué es un masaje holístico, ¿no? Regresa ya con el conocimiento, ¿no? Ya empoderada, porque el conocimiento empodera. Regresa y dice, claro, ya, con su voz holística. Una áurea aquí como holística. Regresa con 2 piedritas holísticas y le hace al oído holístico. Le hace así. Y se va. Se va. Otros 15 minutos. Ya nomás hacerse pendeja. Hacer tiempo. No regresa con los dedos llenos de chetos. Hay dos dedos naranjas de chetos. De que estuvo tragando chetos la descarada ahí. Regresa con los dedos de chetos. No le ponen los dedos de chetos ahí en la dona. Y con voz así holística le dice, poniéndole los chetos ahí en la nariz para que oliera los chetos,
Y le dice con voz holística, le dice: piensa en colores. Piensa en colores. Yo creo que pensó en naranja. Se va, se vuelve a ir. Regresa. Ya en creativa ella. Ya dijo, no, lo tengo dominado esto yo, ¿eh? Regresa ya muy creativa ella y holística, ¿verdad? Cada vez más holística ella, como su ki va como aumentando, ¿no? Regresa ya con tantito aceite para que no dijera que lo están estafando. Así ya le empieza a poner. Y le dice en el oído con voz holística, le dice: pachucos, cholos y chundos, chichifos y malafachas. Y se va. Y regresa. Acá los chompiras rifan. Y aquí es donde, ¿eh? Así. Fíjense con qué. Y baila tibiri tábara. Púmale ahí. Le tronó la tacha a mi novia. Así, ay, hija de la chingada. Ya me alineaste los chakras. De chiripada. Así como gol del Chicharito. Pase, cara, pum, gol. Qué feo, ¿verdad? Yo regresé después por mi masaje de cuello. El otro día me hablando de esto, de que les digo que yo ya estoy en otro nivel socioeconómico, me subo a un avión porque ya me alcanza a mí para un Viva Aerobús. Me subo en un avión, me tocó a mí aquí en la ventanilla, no, y aquí en medio de mi compañera, no me van a creer quién me tocó. Claro, claro, porque no son adivinos, ¿no? Es como, güey, no sé, con el tercer ojo así, ten cuidado que te lo están sonsacando. Aquí al lado me tocó una señora que venía acompañada de otra señora. No sé si se han dado cuenta, pero las señoras cuando viajan en avión, viajan en par. ¿Se han dado cuenta? ¿Se han dado cuenta? Viajan en par porque es como la comadre mal viajada que lleva a la comadre de apoyo, a la comadre de contención. ¿Cuál eres, la comadre de apoyo o la de contención? Es esa comadre, la de contención, es esa comadre que despega el avión y le dice a su comadre: cálmate, Esther, cálmate. Así se supone que haga. Cálmate, Esther. Esa es la comadre de contención. Despega este avión y la señora, la mal viajada, hace lo que toda señora hace que la acredita como una señora en el avión. ¿Qué hacen las señoras? Claro, se persina la señora. Ya de los nervios hizo un pentagrama. Sale ahí del baño una cabra negra, la señora. ¡Ay, perdón, perdón! ¡Padre nuestro! Se persina la señora, hasta ahí todo, igual mi mamá hace. Y esto es lo que hizo la señora, diferente de otras señoras que yo había visto, aparte de invocar a Satán. Agarra a la señora el asiento de adelante, esto es totalmente real. Agarra a la señora el asiento de adelante, como tótem católico,
como a la Virgen en su cumpleaños. La señora ya enferma de catolicismo, con los ojos rojos llenos de catolicismo, así la señora. Como si se te sube el muerto, pero en vez del muerto, Jesús. ¿No la señora ya le está diciendo de groserías a Jesús? ¡Ay, hijo de la chingada, bájate de mi cuerpo! ¡Yo no te di permiso de entrar! Ahí está la señora traumada así, enferma de catolicismo. Voltea a ver a su comadre y le dice a su comadre de contención, le dice en arameo, porque ya se le había soltado la lengua a la señora. Menos mal que la otra comadre era entendida y le entendió. Le dice la comadre a la comadre en arameo, le dice: Isturi, ¿verdad? Le dice que se vaya despacito. Que se vaya despacito. Yo pensé, porque sí pienso, pero no se lo dije porque no soy grosero, pero sí pensé, señora, pendeja. Si esto se va despacito, nos caemos. Yo ya ahí, voy a hacer un paréntesis. Ahí está. Chiste pendejo. No, voy a hacer un paréntesis. ¿Han escuchado esto de que Dios aprieta pero no ahorca? ¿Lo han escuchado? Sí. Qué cruel es Dios, ¿no? Porque imagínenselo. Está ahí Dios apretando con su manota, ¿no? Que es una mano grande porque es la de Dios. Y está, ¡ay, hijo, ya te llevó la verga, cabrón! Y tú estás ya... ya estás dándolas ahí así de... Claro, porque te está apretando Dios. Ya que estás valiendo, ya te suelta y dices: ¡ah, verdad! ¡Ah, verdad! Nomás venía a apretarte tantito, güey. Al rato vengo a apretarte más. Ya es como terror psicológico, ya dices: viene Dios, ay, 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 ya me va a apretar. Se cierra el paréntesis. Yo ya, enfermo de catolicismo también, porque eso se contagia. Yo ya enfermo de catolicismo, con los ojos rojos yo, porque me había drogado abajo. Pero es el mismo efecto, o sea, todo paranoico. ¿Paranoico? ¿Ven? O sea, y yo ya también así como enfermo de catolicismo, volteo a ver a la señora y le digo a la señora, le digo: que se vaya a la velocidad que se tiene que ir. Yo creo, si existe un Dios, si hay un Dios, qué bueno que no le hace caso a esa señora. Ya me la deja en visto así. También la señora ahí mandándole piolines a Dios ahí, de bendiciones a Dios así de... Ah, y la comadre de contención viene en su papel, o sea, cálmate, Esther. Porque imaginémonos que se lleva a una comadre equivocada. Que se equivoca de comadre. Y se lleva a una más mal viajada que ella. Y es así la señora, así de: que se vaya despacito. Y la otra comadre: ¡ya valió, Vergaster! ¡Tus hijos, Esther!
tus hijos se van a quedar huérfanos. Porque todos en este avión nos vamos a morir. Y los que sobrevivan, Esther, se van a quedar como vegetales, Esther. ¿A eso me trajiste a este pinche avión? Y Esther así de... No, bueno. Yo por eso decía que esto así hace, ¿verdad? Claro. Suben los de seguridad. Bájense los tres. Y yo... Bájense los tres. Y yo... Que yo no vengo con ellas. Yo no conozco a esta señora, Esther. Aquí la acabo de conocer a la señora. Bájense, que yo no, tú por drogadicto, bájense los tres. Ay. La vida y la muerte. La vida y la muerte, ¿no? ¿Han escuchado esto de que cuando tú crees, tú sientes que estás a punto de morir, ves pasar tu vida como si fuera una película? ¿Lo han escuchado? Sí. Qué hueva, ¿no? Qué flojera. Yo tengo 35 años. ¿Cuánto va a durar esa peli? Que además ya vi. O sea, ya sé en qué termina. ¿La tengo que volver a ver? Que me digan de qué se trata a mí. O sea, que me pongan la sinopsis. Sí. Si mi vida estuviera puesta en una sinopsis de película, sería así más o menos. Sería un niño. Es una película biográfica. Un niño que no es testigo de ningún asesinato. O sea, sí suceden, pero él no ve ninguno. A medida que crece, poquito, así, sin exagerar, se hace amigo de un árbol. ¿No? Obviamente sería una película independiente, ¿no? De esas que pasan en el cine Tonalá. O sea, pero para que tú, si hicieran el trailer, ¿ya me salió mejor? Bueno, sí. Si hicieran el trailer de la película, no sería un trailer así de este verano. No, ni siquiera saldría en verano. Te vas a emocionar. No, la verdad es que no. ¿Te has sentado a un lado de un árbol? ¿Sí? No pasa nada, ¿verdad? Para que hicieran como emocionante el trailer, tendría que haber como un ganchito ahí. Es una película independiente, o sea, hagan de cuenta que a mí me interpreta Yalitza. Pobrecita, la tendrían que cortar el pelo. Pero para que tú fueras a ver la película, que tú dijeras, te interesaras en el trailer y dijeras, ay viejo, vamos a verla. Habría un ganchito en el trailer narrativo que es un chiflidito entre momento importante y momento importante de mi vida, un chiflidito que sería así. Ahí les va el trailer. Sería así.
Ya sé que suena al de los camotes, o sea. Les dije que era independiente. Déjalo. Está haciendo berrinche. Al rato se le pasa. Papá. 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 ¿Me firmas la boleta, papá? Con el culo apretado así del miedo, güey. ¿Ya entró? Qué feo, ¿eh? Y yo así, no, fíjate que no he entrado. Y por dentro pensando así, chin, ¿ahora cómo le hago? Porque ya entró. O sea, hasta la base. Ahí como no es de la India, así. Así, chiquito, curveado, salado y tristón. Estimado contribuyente, hemos notado que tiene pendientes de presentar las siguientes declaraciones anuales. ¿Vieron cómo ahí ya entró? ¡Ya valió verga, hijo de tu puta madre! ¡Muchas gracias! Muchas gracias a ustedes, al Cine Tonalá, a Carlitos, al Patán, a mi novia que hizo estos cuadros tan bonitos. Muchas gracias, sobre todo a ustedes. Muchas gracias. ¡Nadie va a hacer feliz!
Estoy en shock. Muchas gracias por venir al show. Antes de terminar, vamos a hacer unas cuantas cosas porque esto es cine, estamos haciendo arte, damas y caballeros. Entonces, sí, antes que nada, vamos a grabar un poco más, un chiste más de Coco, que siempre ha tenido un poco de miedo al respecto de este chiste porque mucha gente se le ha ofendido. Entonces, les pido por favor que si tienen cierta moralidad, se me salgan a la verga en este momento. Y si no, pues que disfruten y que se rían mucho. Por favor, apóyenme a mi Coquito con este chiste porque tiene como, ay, le da escozor, ¿no? Entonces, recibamos a Coquito Celis una vez más, por favor. Esto es como el bonus track. Si es que va a existir, tal vez no. Se me perdió el perro. Se me perdió el perro y ya no se sientan mal. No, se me perdió el mío. Mi perrito. Que si se me pierde el mío, yo no estoy aquí, ¿eh? O sea, me muero. Pero se me perdió el de alguien más. Y entonces estoy bien. Se me perdió el perro de un amigo. Mi amigo me encargó a su perro, porque él se fue de vacaciones, me encarga a su perro, y el puto día que yo le tenía que regresar al perro, ese maldito día, se me pierde el perro. Voy a decir algo aquí que creo que me justifica del todo. A mí no me gusta hacer favores. No me gusta hacer favores, entonces creo que a propósito los hago mal para que no me vuelvan a pedir favores. A mí se me acerca un amigo a pedirme favores y haz de cuenta que se me acerca un leproso. Ayúdame, no me toques, mano. Pero sí sentí feo. Se me pierde el perro. Yo salgo al patio a ver los perros, ¿verdad? Y nada más está el mío ahí como así. Este güey se fue. Y yo, una cosa te pedí, le digo a mi perro. ¿No me puedes hacer un favor? Y el perro Ahora entiendo, fíjense, a mí, yo, gracias a este evento, o sea, el del perro, no este, gracias a ese evento yo entendí la angustia que viven las señoras cuando en esos breves momentos se les pierde un niño en el súper, ¿no? Yo, hijo, mano, el culo. El culo. El culo es una cosa así, ¿no? Que deja que entre luz y salgan cosas o entren cosas. El culo. Tienes cierta dilatación. Yo, a mí, de la angustia, se me cerró tanto el culo. Yo lo tenía tan apretado. Que si tú, Tere, por alguna razón, traías una nuez y tú dijeras, hay una nuez, quiero comerme la nuez, ¿dónde podré tronarla?
Ahí, Etere, o sea, tú, prom. Yo tenía de la angustia, yo tenía tan apretado el culo que si tú traías carbón, pum, diamante. Que yo tenía tan apretado el culo que si tú tenías una papaya y decías, pero yo quiero un licuado, ahí, y pasas, te escupo ahí. No es cierto, no son pasas. Bueno, pues ya entendieron la idea, ¿no? ¿A alguien se le ha perdido el perro? Ahí y ahí, y ahí, y ahí. ¿Cuál de esos perros ha regresado a su casa? Ay, perdón, al tuyo sí. Bueno, él sí tuvo un final feliz. Ustedes, ay, perdón. Bueno, nosotros salimos a buscar al perro, ¿eh? O sea, salimos a buscar al perro ahí de ¡Príncipe de todo Bel Air! ¡Príncipe de todo Bel Air! Así le puse yo porque se parecía a Will Smith. Y bueno, regresa el perro solo a su casa porque muchos perros, bueno, los de ustedes no, pero el de él sí, tienen un sistema de meados, que es como de Hansel y Gretel, y lo usan para, si se pierden, llegan a su casa. Los que sí, agarran el pedo. El príncipe de todo Bel Air, afortunadamente, sabía, llegó a su casa. Yo ya, a mí, ahí ya otra vez me relajé. El culo otra vez regresó a su dilatación. Y yo, a mí me dieron ganas de ir a ver a príncipe de todo Bel Air a su casa, ¿no? Para verlo y decirle lo que toda madre preocupada le dice a su niño cuando lo encuentra, ¿no? Decirle, príncipe de todo Bel Air, ¿estás bien, perrito? ¿Estás bien, príncipe de todo Bel Air? Y príncipe de todo Bel Air, ¡ruf! Y, ¿estás bien? ¿Estás pendejo, príncipe de todo Bel Air? ¿Eres un perro pendejo? ¿Qué te pasa? Tenía el alma en un culo y el culo lo tenía apretado. Me estaba apretando el alma. Y eso es lo que pasó con el perro. Y bueno, ya con eso yo me voy. Muchas gracias. ¡Chavos, banda! ¡Claro! ¡Claro que se hacen los tamales!